Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Este es el programa número 218 de 1 en 100, Arquitectura y Diseño a Escala. Desde Diseño, esta importantísima casa de decoración, te presentamos este programa que, como siempre, recorrerá las mejores obras de los más expertos arquitectos de nuestro país y el mundo. Los invitamos entonces a no moverse porque arquitectura, diseño, construcción, vanguardia y autoría van a disfrutar en esta media hora en 1 en 100. Capo, 25 de mayo 227, Capo y Más, Mendoza 468. En nuestra sección Visiones, 1 en 100 nos presenta el baño de Club Shampoo, una propuesta interesantísima de los chicos de Sintagma. Un proyecto que nos presenta un giro en su funcionalización, un recorrido circular y dos entradas cruzadas. La cúpula es la gran contenedora de este espacio, un espacio innovador y diferente para hacer un baño o un toilet en un boliche nocturno. Hola, soy Ignacio Estesina del estudio Sintagma. En esta oportunidad le presentamos una obra en un local bailable. Es el caso de Shampoo Club, en donde nos tocó la tarea de diseñar y realizar el baño de mujeres. La problemática puntual era que el baño era muy chico en su capacidad y que estaba muy cerca del baño de varones, lo que generaba un conflicto en la zona de paso. Se modifica la circulación, se pone un baño exclusivamente de mujeres con 30 metros cuadrados, específicamente para el uso de damas, que tiene 7 puestos. Y puntualmente, la idea generadora del proyecto es el círculo y cómo uno se interrelaciona con las otras personas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la situación de la cúpula, que estaba, bueno, en muy mal estado y después en las imágenes se ve, bueno, el estado inicial de la obra, se propone ese círculo como un punto focal en donde se lleva a cabo el resto de las actividades. Entonces, la zona de bachas y de lavado se desarrolla concéntrica a esta cúpula que tiene 4 metros de diámetro. Bueno, se realiza la restauración vidrio por vidrio de cada una de los integrantes de esta cúpula, que pasó a ser como un rompecabezas gigante, en el cual está ploteado con vinilo esmerilado desde el lado de afuera para producir ese efecto y que a la vez se corresponde con la misma trama y la misma paleta de color que tiene el piso. Bueno, la grifería es grifería de cocina adaptada a esta situación, que por una cuestión de escala nos resultaba que eran apropiadas para el tamaño de las bachas. Los espejos son de mano y son móviles, lo cual hace que, bueno, que la persona que está lavándose las manos pueda utilizar el espejo sin necesidad de que sea la misma persona y está atado a ese puesto, digamos, a esa función, el lugar. Bueno, para completar, digamos, sigue la misma estética lo que es los revestimientos de paredes, empapelado y la misma paleta de colores que el resto del boliche. Para destacar también hay el mobiliario que se elige, que son elementos clásicos como los sillones Luis XVI, que son pertenecientes al movimiento neoclásico. Bueno, están tal cual en su estado original, con su tapizado original, sus remaches originales, no tiene ningún tipo de pátina ni nada. Lo que sí, el espejo que se encuentra en la cabecera, que es el punto focal que cuando uno ingresa al local, digamos, al baño,
es un espejo neorrenacentista, también de la misma época, es italianizante, tiene características bastante particulares. Y bueno, estaba en un estado de conservación medio, en el cual se hizo el replateado del espejo, que consiste en, bueno, en sacarle toda la superficie reflectiva y cambiársela por la otra, porque lo costoso del espejo era el vidrio biselado. Y bueno, obviamente sus terminaciones y sus marcos, que han sido pintados nuevamente de dorado. Se termina con una pared con fotos en blanco y negro de personas de femeninas que son, creemos, características en cuanto a actitud, a modo de vida, a esa forma de esa imagen que teníamos nosotros como estudio de mujer y que, bueno, tratamos de transmitir y de hacer lo mejor posible. Como todas las semanas, te presento este conjunto de la colección Primavera-Verano 2013 de Aires. Tengo puesta una pollera ideal para la noche, con una camisa en transparencia. Como siempre, me peinó Patricia para Hugo Mesón. El make-up es de Soledad López Massa para Agustina Mesón. Quiero agradecer a Nélida por los zapatos y la cartera. Fueron cuidadosamente elegidos por ella. Y como siempre, a ustedes, invitarlos a no moverse, a quedarse ahí porque hay muchas más obras de los mejores arquitectos en un encierro. Vinos finos con Ángel. Sentí algo diferente.